Gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Yo les voy a hablar un poco de Lagartijas tiradas al sol, el teatro y los relatos paralelos a, a los relatos que siempre estamos escuchando eh, a nuestro alrededor. Entonces, bueno, Lagartijas tiradas al sol surge como respuesta a un teatro del siglo XX. Surgimos en el siglo ya XXI, entonces, bueno, es respuesta a un teatro que, según nuestro punto de vista, estaba dejando de hablar con el poco público que quedaba en los teatros de la Ciudad de México, un teatro jerárquico, académico, institucionalizado, donde antes que otra cosa estaban los roles y los egos de los maestros de actitud soberbia e impositiva. Maestros que dirigían, escribían, adaptaban textos o producían... O producían teatros regidos por formas incuestionables. Entonces, Gavino Rodríguez y yo, en 2003, decidimos investigar quiénes éramos frente al público sobre los escenarios y cuáles eran nuestras materias primas para la creación. Antes que otra cosa, buscamos como actores, no como directores, sino primero como actores. Eh, ser responsables de los discursos que presentamos, responsables de lo que decimos, de los discursos por los cuales damos la cara y ponemos el cuerpo en el escenario. Ser también ciudadanos y personas que hacen teatro, porque nacimos en un país en una crisis constante, lleno de promesas rotas, de principios traicionados, de leyes grandiosas imposibles de cumplir, por la negligencia, por la desidia, por la corrupción y por la excusa que sea. Ahora, nosotros, lo ahora para nosotros lo importante es que el teatro se vuelve una herramienta para generar un relato alterno, para reconstruir historias, para poner en perspectiva la memoria personal y la memoria colectiva. Eh, cito a Hanner Manila que dice que nuestra identidad no es más que el relato que hacemos de nosotros mismos. Y entonces me pregunto qué pasa con los humanos cuando se quedan sin sus historias, cuando dejan de relatárselas, cuando delegan esa responsabilidad, ese juego a los otros, a las superestructuras, a los medios masivos de comunicación, a los políticos, al rey de España, a la Coca-Cola, a la inmediatez de lo desechable. Y me pregunto qué nos pasa como individuos, como familia y como colectivo. ¿Qué es una comunidad? bajo esas condiciones de abandono del relato. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién soy yo? ¿Cómo y desde dónde nos encontramos y nos hablamos? ¿Qué cosas compartimos y desde dónde creamos comunidad? Y me vuelvo a preguntar, ¿comunidad? ¿Qué es eso? El relato de mi siglo XX. Una parte de mi infancia fue especialmente triste. Los adultos tiraban los platos al suelo cuando se enojaban y los rompían. Se peleaban en la calle, en el coche, en las oficinas de gobierno, en las carreteras y en la madrugada. A veces se pegaban entre ellos, se gritaban, se casaban y se eran infieles, se lastimaban. Se, a sabiendas se lastimaban a veces con coraje y con rencor consumían drogas, a veces fuertes y a veces suaves, y crecí odiando la violencia sin saber cómo controlarla. Los adultos a mi alrededor hablaban por mí, decidían por mí, querían pensar por mí, pero me mantenían cautiva en un contexto hostil. Estaba en una especie de secuestro humanitario pro-infancia, a expensas de adultos que sufrían sus propios dramas y eran incapaces de generar empatía o canales de comunicación claros, asertivos, flexibles coherentes conmigo. No generábamos relatos juntos, no nos entendíamos al hablar, exigían pero no cumplían, hablaban del bien pero rompían sus propias reglas en mis narices impunemente como los políticos, convirtiéndome así en una especie de niña esquizofrénica que tenía que lidiar con teorías hermosas sobre una vida que cada día se hacía más horrible diría y lancemos las posibilidades imposibles. Mi mayor infelicidad era no entender cuándo se aplicaban las reglas y para quién. No ver claro, no saber y de alguna manera no poder participar en la generación de esas reglas. Me pregunto, ¿será que la vida es el proceso para curarse de la niñez? ¿Será que los ciudadanos mexicanos somos tan irresponsables porque crecimos siendo niños sin voz. Lo puedo resumir así. Vivir en una casa enorme sin poder subirse a la azotea. Y ahora lo veo, veo claramente que dentro del espectro de una sociedad como la nuestra, como la mexicana, llena de injusticias, de desigualdad, de descuido y de mentiras, yo fui una niña afortunada. La maldad. No es que no crean la maldad, lo que creo es que la maldad no germina en el vacío, sino en un contexto determinado y es respuesta todo el tiempo a algo. ¿Dónde está ese algo? Quién sabe, tal vez en el fondo de cada relato de vida se encuentran esos algos. Por eso hay que relatarnos cada tanto, relatarnos en contexto, relatarnos en solitario, con un confidente, con un amante, con un amigo, en grupo buscar estructuras que nos sostengan, herramientas que nos apoyen, confianza y valor. ¿Cómo construimos relatos entonces? ¿Cómo confrontamos nuestras historias? ¿Cómo reconstruimos nuestro pasado? ¿Cómo nos ubicamos en el presente? ¿Nos reinterpretamos? ¿Nos descubrimos a nosotros mismos? ¿Nos enfrentamos al miedo de ser lo que somos? ¿Nos damos cuenta de nuestros dolores? cómo los nombramos, cómo los expresamos, cómo nos apiadamos de nosotros mismos, cómo nos ponemos en relación a los demás. Y no solo estoy hablando del relato como terapia individual, sino de la reflexión de lo colectivo, de lo común, de la memoria de una ciudad, de la memoria de un país en un espacio social y público como lo es el teatro. El teatro como un portador de los cuentos que nos contamos en común, la comunidad. Ese término tan sobado y difuso. ¿A qué comunidad pertenezco? Me pregunto otra vez. ¿De dónde vengo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Encima? ¿Abajo de quién construyo lo que soy? Y cito a Julia Salazar que dice que lo más importante de la narratividad es que da cuenta de la historicidad del hombre, el ser consciente de su ser. Necesitamos tiempo, espacio, plumas, papeles, escenarios, oídos, agujeros y consultorios. Y así, con la distancia de la creación, nos, pondre, nos podremos ver desde otra perspectiva, crecer en nosotros mismos hacia adentro y hacia afuera. No, no permitirnos crecer perdidos en la desmemoria. Decía también el maestro Semo el otro día que una de las herramientas fundamentales para la izquierda es la historia. Eso es lo que tratamos de hacer en el colectivo Lagartijas tiradas al sol. Reconstruir relatos de la historia. El teatro que creo que hago. Ya casi acabo. ¿eh? Si alguien me preguntara qué es el teatro, en este momento respondería. El teatro es la posibilidad de darle voz y cuerpo a un relato. Es la posibilidad de escribir, hablar y encarnar otras versiones de la vida. Es la posibilidad de imaginarnos una escapatoria a la crisis perpetua. Es la posibilidad de reafirmar una certeza y de preguntarnos sin recibir ninguna respuesta. El teatro nos da la posibilidad de hacer posibles actos de resistencia del alma y de la razón. El teatro es la posibilidad de otro discurso de salir del margen y romper las paredes del melodrama impuesto por los medios, que, como diría David Gaitán, nos están dejando ciegos. El teatro también es la mentira, pero puede ser la mentira que responde con coraje y con valor a las mentiras de un sistema injusto, desigual, corrupto, asesino, siniestro, como el sistema mexicano. No podemos olvidar lo que está pasando en este momento. No podemos olvidarnos que están asesinando jóvenes y el teatro tampoco puede hacer caso omiso de lo que pasa en un país. Simplemente también podemos definir al teatro como un negocio. Puede ser la obra del cavernícola que estará en cartelera 15 años y que enfrascará perfectamente a los hombres y a las mujeres en sus confortables roles pasivos. También podríamos definir al teatro de cualquier otra forma. En el programa de mano viene que Lagartijas Tiradas al Sol lo conformamos Gabino Rodríguez y yo, pero quiero eh, aclarar que Lagartijas Tiradas al Sol está conformado por más de 10 artistas y bueno, aquí hay dos de mis grandes compañeros, que sin sus voluntades y sin nuestras historias de vida de más de 10 años juntos, no podría ser posible que yo estuviera en este lugar. Gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, solo voy a leer al principio una cosita y después creo que no voy a leer. Eh, bueno, espero no ser demasiado oscura con esta introducción, o sí un poquito. Primero quisiera disculparme por no haber asistido a las mesas anteriores. Llegué anoche de Jalapa, a donde fui a trabajar con personas de la Facultad de Danza de la UV. Pero sobre todo fui a oler y a mirar las calles de esa ciudad que actualmente está en mute, está muteada o silenciada. Hace un poco más de tres meses estuve en esa misma ciudad en el Festival Internacional de Escena Contemporánea 4x4. Fue un festival pequeño, por obvios y predecibles temas de recortes presupuestales, pero con una linda lógica de cooperación cuasi familiar en la que los asistentes e involucrados nos dedicaríamos a imaginar cómo rescatar a un festival así, sabiendo que el Estado ya no estaría ahí para financiar un proyecto poco complaciente, y menos el Estado de Veracruz. La clausura fue en el bar Revueltas, y con suficientes cervezas y mezcales encima, discutía sobre política con mi querida tocaya Nadia Vera, a un lado de Rubén Espinosa, quien discutía de otros temas en la misma barra que nosotras. Diferíamos en puntos de vista, estábamos tratando de confrontar nuestras posturas en torno a las elecciones, sus consecuencias, sus límites, sus estrategias, había o no que boicotearlas. Después nos reencontramos en el DF, estábamos tomando un taller de gestión cultural en nuestro barrio, la Colonia Narvarte. Nadia no llegó a la tercera sesión del taller, el primero de agosto de este año. Unas horas después nos llegaría una insoportable noticia. Este texto seguramente sería otro si mi tocaya y vecina nadie aún estuviera aquí. Si la narvarte no fuera solo un trending topic, que ojalá lo fuera, carajo. Si la cifra 43 no fuera parte de nuestra pesadilla. Si 49 y ABC fueran tan solo eso, números y letras. Si 132 se hubiera multiplicado exponencialmente. Si miles de osamentas y fosas comunes solo formaran parte de la ficción de un espacio de representación teatral producto de la mera imaginación de algún dramaturgo loco. Haré mi mejor esfuerzo eh, por compartir un poco de esperanza, pero sé que solo está en nosotras hacer que esto cambie. Y esa era una primera introducción y luego tenía una segunda introducción en la que iba a proponer un gesto eh, coreográfico de cambio de espacio entre ustedes y nosotros. Eh, que tal vez sea lo, lo que nos permitiera modificar eh, la forma en que nuestros cuerpos están ahorita aquí presentes en este espacio. Eh, tal vez somos muchos, pero empezando por este sitio y esta espacialidad y esta corporalidad, creo que ya hay un problema eh, en cuanto a cómo concebimos eh, y a quién escuchamos y por qué tenemos que estar. Eh, en estos espacios como de poder eh, para ser escuchados. No quisiera convertir esto en una asamblea hippie universitaria, pero tal vez no los voy a hacer moverse ahorita, pero me gustaría nada más que lo tomáramos en cuenta como esto, una ya relación con una lógica coreográfica y una lógica de poder entre nuestros cuerpos. Eh, En realidad yo no soy ninguna especialista ni historiadora de la danza del siglo XX, eh, pero desde donde me encuentro, y ahí me encuentro un poco con Luisa, puedo decir que formo parte de las consecuencias de esa danza, este, no tanto como un resultado fruto de, sino como un resultado respuesta o resultado contra A. Eh, y porque siento que voy a tratar de no generalizar. Este, pero lo voy a generalizar. Si generalizo, me dan un zape. Este, siento que hay un ellos y hay un nosotros. Eh, también lo digo por ignorancia, porque estoy convencida de que no todo el mundo, o no había una sola manera de hacer eso, pero la historia de la danza decidió contarnos y valorar este, la comunidad dancística desde, desde una línea con la que yo tengo muchas reticencias, que tienen que ver. Con que tal vez en ellos el poder de la escena radicaba sobre todo, aunque no solamente, en la metáfora, y un nosotros en donde el poder de la escena radica tal vez en un potencial coreo político eh, que trata de dar otras lecturas a la vida cotidiana. Un ellos donde la danza y los cuerpos de la danza fueran de preferencia fuertes, esbeltos y muy poderosos, y un nosotros en donde la noción de virtuosismo y los cuerpos homogéneos idealmente se derrumba. Sin embargo, no todo es así y tal vez voy a pasar como brevemente y nombrar algunas cosas de la danza combativa que creo que son buenos tener por ahí, este y pues no sé mucho al respecto, sé lo que he leído en cualquier libro que cualquier persona pueda leer, pero pero se me ocurren nombres como Nelly Campobello, eh, que en realidad es más conocida por su labor literaria que dancística, pero forma parte de este grupo de mujeres eh, fuertes, digamos. Una gringa, Gualdín, norteamericana que se cuestionaba si la danza académica debía de ser una copia de las técnicas importadas del extranjero. Y entonces ella se cuestionaba cuál sería la danza nacional. ¿no? la danza mexicana ya era una mujer totalmente enamorada de méxico y, y en los cuarentas y se, obviamente su mirada se termina encapsulando en estas como ideologías nacionalistas que yo creo que son un fracaso eh, porque justamente son pues terminan siendo formas de mirar eh, y de tratar de establecer técnicas de trabajo que terminan siendo hiperinstitucionalizadas, aferradas y financiadas por la institución. ¿no? no hablaría de Guillermina Bravo ni del Ballet Nacional, porque considero que ahí hay mecanismos muy tiranos, eh, pero sí hablaría de Graciela Enríquez y del Tropicanas Holidays, que retoma todos los bailes populares como una forma de sacar del, del aburrimiento a la danza contemporánea. Y nombraría, aunque es muy tardío, a José Rivera, de la Zebra, eh, que aunque no estoy del todo de acuerdo con la idea de formar la primera compañía de danza gay, creo que sí tuvo una fuerza y levantó como unas preguntas en México importantísimas en los noventas eh, para mucha gente de danza que estaban siendo atacados por el VIH y, y muy, muy apartados, digamos, y digamos, creo que levantó ciertas cuestiones ahí y sin duda en los 80 y creo que tal vez tú vas a saber más que yo en ese sentido pero en los 80 y a raíz del terremoto del 85 hay eh, como un grupo de gente que sale a bailar a la calle eh, y que deciden eh, como que participar en todas las actividades del post terremoto y ayudar a la gente y a bailar y entonces toman este espacio donde empiezan a bailar este, cada semana durante no sé como 60 días eh, y que se llamaban los encuentros callejeros de danza contemporánea. Este, por ahí me encontré una, un textito de Laura Rocha de Barro Rojo, que ahora trabaja desde otro lugar, pero digamos en esa época, decía, el sismo del 85 no solo sacudió la tierra, también movió conciencias, no era solo salir a bailar, a través del movimiento fortalecíamos la esperanza, esperanza de vida, era una sensación que nos llenaba de energía para levantar escombros, cuerpos, rocas pesadas, pero también para algo más fuerte y sólido. Levantar la voz ante tanta podredumbre de las autoridades que destapó el temblor. Y sigue, ¿no? Ahora, mi pregunta es: eh, ¿por qué todos estos grupos, de alguna manera, no, no sé si es una pregunta ni si me pregunto por qué, porque me lo imagino, pero si bien había una carga en sus trabajos como sobre la conciencia social y de, y de qué vamos a hablar y qué nos toca hacer, eh, hoy en día resuena poco en el trabajo de todas estas personas que estuvieron en la calle hablando de comunidad y etcétera, y que hoy en día funcionan de maneras absolutamente jerárquicas dentro de sus propios métodos de trabajo, ¿no? este, donde eh, el director de la compañía es uno y, y los bailarines son otros, y hay, una, hay, hay roles, eh, no solamente roles de trabajo, sino roles de poder claramente. Eh, y que creo que forman parte de la gran contradicción de la danza nacional. Eh, hubo ciertas revoluciones en otras partes del mundo que tuvieron poco éxito en México, tal vez por su, por su esencia poco pasional este, o por su frialdad, como los abstractos de Estados Unidos. Y aquí pegó más bien un dramatismo eh, de la danza teatro, del buto, de. de de, van de Keibus y vamos a rompernos todos, ¿no? o sea, creo que hay algo cultural muy fuerte en México que hace que, que se dejara influenciar por otras cosas, pero no por los cambios de pronto de jerarquías que estaban sucediendo en otros lugares y eso me pregunto yo si no tiene que ver con una cosa que tenemos hiper impregnada culturalmente que es eh, el currículum mismo, la oda al maestro… Este, el que nos hayan presentado desde el currículum o que estemos aquí sentados o que un alumno que tiene dos años menos que tú te va a seguir diciendo maestra Nadia en 15 años y que si eres doctor te digan doctor, no o sea como el, el tema del currículum mismo a mí es algo que me… Que, no, creo que es tan, está tan permeado que no voy a decir que, que me choca porque pues es así, pero sí me cuestiono si no es ese un primer tema a cambiar, ¿no? O sea, el lugar de, de, de la autoridad del conocimiento a partir de tu grado académico o de tu capacidad de producción, tanto en la universidad como en el arte y en la danza, y si produces o no produces, si giras o no giras, este, y hoy en día, pues incluso las, los métodos de validación en las becas y en los subsidios tienen que ver más que nada con tu currículum, mucho más allá de tu proyecto, ¿no? Este, cosa que... Digo, yo estoy inmersa en ese sistema, nada más me lo me lo pregunto a veces, ¿no? Eh, creo que algo que cambió tal vez en relación al siglo XX para nosotros es que tal vez, o yo quisiera que hubiera, eh, un espectador que ya no solo mira a una sala oscura. Eh, no, perdón, no a un espectador, a un performer que ya no mira a un espacio oscuro donde el espectador es una masa negra que no veo, sino que creo que empieza a haber un, una diferencia en la escena y no solo en la danza, sino en el teatro o en las artes escénicas en general, donde el contacto visual es y, y es fundamental para lo que sucede aquí arriba, no? Hay un rebote donde tal vez ese espacio de poder se pone en cuestión un poquito y y eso, digamos, como para abrir un tema sobre, eh, sobre que tal vez lo que a mí más me interesa ahorita, más que hablar de danza y de esa danza, eh, es algo que empezó a suceder eh, tal vez con este siglo y que lo han nombrado muchas personas, y entre ellas eh, André Pequi, que es un teórico brasileño que vive en Nueva York y que habla como de, del momento en donde se agota la danza, donde ya no se trata de ir hacia adelante en el movimiento como sería la danza moderna, sino de pronto de dejar de bailar y separar la noción de coreografía y de danza, ¿no? como una coreografía que no necesariamente eh, necesita cuerpos bailando para hacer, ¿no? que simplemente se amplía y se expande a la noción de organización y distribución de cuerpos en el espacio que no necesariamente son cuerpos humanos eh, y yo creo que ese es un gran quiebre no este no porque muchas otras personas no lo hubieran pensado antes que seguro que sí pero al menos para mí es un descubrimiento cuando yo lo leo y digo claro ahí hay una forma de pensar la coreografía que es muchísimo más poderosa que pensar en la coreografía escénica bailada por gente increíble y virtuosa y fabulosa, que es como darle ese poder político a la organización de los cuerpos. ¿no? Y, y lo, hay, una, hay una conferencia que dio Lepequi que se llama Coreopolítica y Coreopolicía, y empieza a hacer un análisis un poco coreográfico de los cuerpos, eh, digamos, el rol de los cuerpos y la organización de los cuerpos en situaciones de eh, manifestación, por ejemplo, que son como precoreografiadas, ¿no? Ahorita es, es un clásico aquí en el DF. Podemos ver que cuando vamos a una manifestación de los 26 de septiembre, eventualmente al final este o te vas juntos o nos vamos o los que se van separados y que meten al metro, hay una pre predicción, ya ya se sabe que la tira va a entrar, ¿no? van a, va a haber encapsulamientos, digamos, ya conocemos esos mecanismos. Entonces, Podríamos ponernos lentes coreográficos, cualquiera de nosotros, porque no nos corresponde más a unos que a otros, creo que es simplemente el lente que nos podríamos poner, y pensar coreográficamente eh, en ideas, en otras ideas, eh, que tal vez pudieran ser mucho menos predecibles eh, como formas de estar, que no sean tan encapsulables, que no sean tan visibles tal vez. Y aquí pienso que hay, hubo un teatro invisible, no sé si en los 60s o en los antes, este, en donde se hacía un teatro que no era un teatro de representación, sino que eran acciones que casi no se veían, había un grupo en San Francisco, este, pero que, que era como, ya estaba ahí, pues ya estaba puesto. Esta noción de coreografía... Política y coreopolicía la, la habla Lepequi también desde el contexto urbano sobre todo y creo que es el único lugar desde el que yo al menos puedo hablar y, y habla de este suelo liso no la ciudad es como un piso liso eh, y donde en realidad nos creemos libres y autónomos y la movilidad está y los espacios de circulación y etcétera pero en realidad está hiperdefinida definida eh, predefinida desde su arquitectura desde si los ejes viales o no, los ejes viales, si eh, construcciones modernistas o no modernistas, con qué tipo de, no sé, de, de, de estructuras se dan ahí. Y, y me parece importante pensar en cuál sería ahí eh, la posibilidad de fisura de eso, ¿no? O sea, cuál, ¿cómo podríamos imaginar una. Eh, una organización urbana en donde sí hubiera espacios casi, no sé, diría autónomos, pero me suena raro mientras lo digo. Eh, pero, ¿cuáles serían los cracks? No? ¿Cuáles serían los quiebres? ¿Cuáles serían las fisuras? ¿Cuál sería entre esas lógicas que en realidad están súper delimitadas? Y, y en ese mismo eh, lente coreográfico, para tratar de ir un poco rápido, eh, como que invitaría a pensar, si hacemos ese ejercicio histórico de ponernos los lentes de la coreografía y decir, ¿cómo sería coreográficamente ese espacio, esa, ese baile que fue la marcha del silencio? ¿no? O esa entrada del STLN, que fue, sería una primera cosa hipermediatizada ya. Eh, cómo, sería, eh, ¿Cómo sería lo que ayer, antier… Pero que en realidad llevamos varios años viéndolo. Eh, si viéramos a los 400 pueblos que, que se manifiestan desnudos en las calles de reforma, eh, como gente que está buscando formas performativas de alguna manera de hacer presentes sus protestas. ¿no? Eh, los siluetazos eh, en Argentina, en Argentina o en Uruguay, no estoy segura, o me parece que ambas. Digamos, ¿cómo se, se manifiestan eh, los cuerpos? y cómo se organizan espacialmente para tener, darle peso a un discurso o a otro. ¿no? Eh, un ejemplo que me parece muy bonito es una intervención escénica que hacen una brasileña y una argentina, que se llaman Marcela Levi y Lucía Russo, donde se pusieron, lo hicieron en México hace un par de años, te ponen unas pantuflas llenas de arena por dentro y entonces te, te dan como un audio y un circuito para caminar por la ciudad y pues son pantuflas que te obligan a caminar muy despacio. Este, y no puedes ir rápido al ritmo, a tu ritmo urbano normal, sino te obligan como a ralentar y a fijarte en cosas, y, y digamos, es una ellas son coreógrafas y lo asumen como una acción coreográfica total. ¿no? Eh, y bueno, eh, terminaría leyendo porque no voy a saber cómo terminar, y para que sigamos, pero nada más leo una cosita que me encontré de Marcelo Expósito de en su potencia de la cooperación, 10 tesis sobre el arte politizado en la nueva onda global de movimientos, y solo es una de las tesis, y nada más me pareció como bonito y propositivo. Los cambios históricos son producidos por el movimiento real que se opone y supera el dominio ejercido en cada nuevo estado de las cosas. Ningún gesto aislado, intervención individual u obra de arte única producen por sí solos transformaciones profundas y perdurables. las sociedades se sostienen de la misma manera que cambian para mejorar. por la inmensidad del trabajo vivo y la fuerza oceánica de la cooperación social, si una acción singular provoca cambios, es porque sintetiza un poco un proceso previo al que inmediatamente ayuda a estallar potenciado. por individual. Perdón, por eso, las oposiciones a priorísticas entre autoría y anonimato Artista individual y prácticas grupales, obras de arte acabadas y procesos de producción abiertos distraen como falsas polaridades. Lo que nos importa en el arte, al igual que en todo movimiento transformador, es producir acontecimientos que condensen los procesos de cooperación preexistentes, denotando a continuación el poder del cambio colectivo. Ningún artefacto de cualquier tipo que enuncie una verdad y facilite una experiencia de transformación radical surge aislado. Importante el modo de producción y de formalización que caracteriza una práctica o una obra. Más relevante resulta su técnica de inserción articulada en un proceso general supraartístico que la sobrepasa. Y la pregunta tal vez ahora ya no es si proceso o producto, y lo decía una amiga el otro día, que una de las grandes preguntas del de arte contemporáneo es cómo nos organizamos. Gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias por la, por la invitación y la oportunidad de platicar esta tarde, eh, eh, estar con Luisa, con Nadia, el, eh, con, sí, con, con, con Nadia. Y, y sí, el, el asunto es, pues, eh, eh, toda esta idea de, de la representación eh, como herramienta, de, de los recursos teatrales, de, de la idea de imaginar formas nuevas de, de acción política, que creo que están determinadas también un poquito por las etapas y de cómo se pensaban las cosas en distintas etapas. A mí, bueno, he tenido la, la fortuna de estar hasta ahora, me tocó por una circunstancia, empezar desde muy joven la, la, la militancia y, y no era eh, por, por hechos así muy, muy pensados, sino que a mi generación en Chihuahua nos tocó ser, entrar desde los 12 años que entramos a la secundaria, éramos parte de la Universidad de Chihuahua. La, la secundaria y la preparatoria era parte de la universidad. Enfrente estaba la normal del Estado, atrás estaba ingeniería, a un lado estaba derecho y obviamente, bueno, pues éramos eh, ese, esas generaciones, pues éramos eh, eh, ahora sí que, que, que la base de, de la movilización, del activismo, del aprendizaje y, y obviamente, bueno, pues eh, entre que éramos bulliados, como se dice ahora, pero en aquel entonces, bueno, pues éramos parte de toda una... Una, eh, de una serie de acontecimientos, yo entro a primero de secundaria eh, en septiembre de 1965, días después veo pasar, vemos entre que estamos jugando eh, básquetbol o andamos entre las canicas y el básquetbol, ya no sabíamos qué éramos exactamente, el asunto de la adolescencia, de la adolescencia no existía, era pasar de la niñez a la juventud, prácticamente, y de repente vemos unos aviones que pasan por un espacio que no era, no, 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 no era rutinario, y eran aviones del ejército que iban a la sierra, y empieza a correr el rumor de que acaban de asaltar ese día un, un cuartel militar, un grupo de guerrilleros, y eh, 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 el, el choque más o menos fuerte, generacional, es de que... Eh, se empieza a conocer que los asaltantes de ese cuartel pues eran maestros y alumnos de la escuela de enfrente, de la normal del Estado, que eran a su vez maestros de las normales rurales, y bueno, eh, eh, eso inmediatamente empieza a impactar fuertemente a, a la universidad. Eh, estamos hablando en tiempos de la Guerra Fría, donde el asunto de la sociedad se polarizaban muy fácilmente y más allá en Chihuahua, donde pues una parte veía hacia el norte como el futuro eh, incluso querían ser norteamericanos, muchos de los vecinos, de los compañeros de la escuela era, o sea los valores norteamericanos eran, eran muy fuertes mientras que eh, esta situación de lo que empieza a acontecer en el ámbito estudiantil en el, en el ámbito universitario, empieza a, a, a hacer que una generación empiece a ver hacia el sur, a reivindicarnos como latinoamericanos. Eh, para nosotros eh, el asunto de la revolución cubana era determinante, era una cosa muy, mucho, muy muy importante. Y era, eh, yo hoy cuando hoy escucho críticas sobre, sobre Fidel particularmente, yo les digo, no te metas con mi juventud, porque eso... Eh, para nosotros, independientemente de las formas, de los tiempos, de las cosas, para nosotros fueron cosas muy importantes y justamente eh, ahí aprendimos, o, o a través, por ejemplo, de la Revolución Cubana, nos empezamos a identificar desde aquel norte medio liberal, medio pronorteamericano, nos empezamos a identificar eh, con la idea de ser latinoamericanos y ser mexicanos o sea, de manera profunda. ¿no? Eh, yo quiero decir que mi primer acercamiento a la idea del teatro fue, eh, no fueron los escenarios formales, sino fue la lucha libre, la verdad. El, 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 el asunto es de que eh, yo viví mi infancia en Ciudad Juárez y parte de la vida del barrio era irnos en bolita a los siete, ocho años, nos ponían una torta y íbamos a ver la lucha libre. Al, al Auditorio Municipal y nos tocó ver por esa circunstancia, estamos hablando finales de los 50, principios de los 60, eh, pues ver, luchar al Santo, a Blue Demon, al Rayo de Jalisco, a los grandes que hoy, que a su vez pues eran parte de, del cine mexicano, donde nos echábamos tres o cuatro películas al hilo de, de, lo, de la lucha libre, etcétera, pero… Eh, una cosa muy importante de esa, de esa idea eh, teatral o deportiva que siempre se estuvo en esa discusión, si era farsa o era realmente una, una lucha no arreglada, era la representación del bien y del mal. Y entonces una, una cuestión de ir a gozar eh, el asunto de la defensa del bien y de alguna manera odiar al mal, eh, eh, en, en, eh, con un, con un referi que no era necesariamente defensor de la neutralidad ni de las reglas, sino que muy fácilmente se podía aliar al mal. Y en este ambiente un tanto maniqueo eh, entre el bien y el mal, pues también surgían muchas, eh, muchas siembras y muchas semillas que extrañamente fueron pasando y se fueron incorporando en nuestra vida al paso de los años. Eh, Luego vino, eh, después de 68, particularmente en la universidad, vino un, un auge muy importante en, en, en la Universidad de Chihuahua del teatro universitario, del cual participamos, y era la, la, la idea del teatro, eh, de los escritores, de obras, etcétera, y obviamente todos con una gran preocupación y un gran contenido que básicamente era, cruzaba todas las historias y todas las representaciones. Era el, el tema de ser joven y de cómo veíamos el mundo y cómo reclamábamos al mundo lo que significaba ser, este, eh, ser, ser, ser joven y aparte sentirnos agredidos. El 2 de octubre fue un acontecimiento. Eh, doloroso, etcétera. Yo recuerdo era un mitin allí en Chihuahua en la plaza principal esa noche empieza a negar las noticias de, de lo que había sucedido aquí en, en la ciudad de México. era un concierto de una cantante de protesta. algunos de mi generación que por ahí veo ¿no? se acordarán de Margarita bauche que estaba en aquel momento cantando canciones de protesta ¿no? y que encendía los, 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 los auditorios pero independientemente de la violencia del 2 de octubre de la persecución del autoritarismo de eh, después el 10 de junio los halcones etcétera había una cosa que creo que cruzó en mi generación eh, y, 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 y lo fuimos incorporando y yo particularmente dentro de lo que fue mi experiencia este, recreándolo y y, y cultivándolo, que era la idea del optimismo. Es decir, el, el, el tema de la política, el tema de, de, de qué era lo que teníamos que hacer, era precisamente eh, si era crítica o era eh, responder a la violencia con violencia, eh, en, en, en las formas de lucha. Finalmente había una idea de que teníamos que cambiar al país. Y esto nos hacía ser este, optimistas. Eh, por la situación y todo lo, lo que era la historia en Chihuahua, eh, de alguna manera Chihuahua se convirtió en, en, una, eh, en un territorio de guerrillas rurales, urbanas. En la preparatoria, en la secundaria, era pues, la pertenencia a un grupo guerrillero, casi... Era, era muy común y decir, oye, te invito a, a formar parte ya de un grupo verdaderamente revolucionario, etcétera, y alguien te decía, no puedo, ¿por qué?, porque ya estoy en otro, ¿no? entonces era <laughs> era tantos que en un salón había tres organizaciones, guerrilla este, entre el mar, este, la gente de Lucio, los de la gente de la sierra, etcétera, pero a, había una cantidad de… de, de de opciones al respecto, y estas cosas se empezaron pues a, a expresar también en, en, en la ciudad y en, en acciones armadas, etcétera, y una de las cosas que, que, que platicando con los compañeros de aquellos tiempos era, ¿podíamos pensar en todos los problemas que se pudieran, este, se, se, se pudieran derivar de nuestra propia posición? Lo que no estaba a discusión era que fuéramos a ganar, era clarísimo que íbamos a ganar. Estamos absolutamente convencidos que estábamos con el curso de la historia y de que íbamos a ganar. O sea, el hecho de podíamos morirnos o podíamos caer a la cárcel, etcétera, pero de que íbamos a ganar, íbamos a ganar. Hoy yo, a diferencia, en este tiempo, eh, no… no este, este pequeño espíritu tanto un poco del optimismo o de la idea de ganar, ganar qué ganar hacia dónde ganar cuál es el rumbo cuáles cuál es, tenemos por ejemplo después del 85 o en el 85 ya se ha dicho muchísimo eh, la emergencia y el surgimiento de la sociedad civil, porque anteriormente por el esquema autoritario no existía o no era visible la, la sociedad civil. Hoy tenemos mucha sociedad civil, pero también tenemos que reconocer que está absolutamente pulverizada. O sea, entre una cantidad de versiones, de, de interpretaciones, del tipo de capitalismo que, que padecemos, del tipo de, de opciones que tenemos al frente, estamos absolutamente pulverizados. Y frente a las oposiciones, frente a lo que es realmente lo que impide que exista libertad, que exista justicia, que existan transformaciones, ahí tenemos este, una, una, un, un, una diversidad, podríamos decir, de, 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 de posiciones. Eh, eh, un, una de las. Eh, de, de las cuestiones posteriores donde se incorpora parte de esta visión pues con un cierto sentido del humor de, 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 estar, de aprender a reírnos de nosotros mismos ¿no? era el eh, surgió después del terremoto sea por envidia popular sea por porque unos eran los damnificados que tenían todo y otros eran los, de, los, de, los damnificados de todos los programas de austeridad, o sea, no podemos ver el terremoto nada más así. En ese momento eh, venía bregando el movimiento sindical, los movimientos urbanos, los movimientos campesinos, contra todos los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, que era la gran palabra, era la austeridad y con el cuento de la austeridad, del gobierno, pues el gobierno había que hacerse chico y entonces empezaron los despidos brutales en todo el sector público este, y una idea de cambiar la mentalidad. ¿Tú para qué este, quieres ser un trabajador o un obrero si puedes ser un pequeño empresario y había hasta himnos y.? En, en la radio, la, la payola gubernamental, etcétera, que hablaba: sé feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, haz este, ¿cómo se llama? Eh, por ahí anda resurgiendo Napoleón, creo, todavía, con, con, con estas canciones, pero era el, el tema de la, de, de, sé, sé, el, propi, sé el, el, ¿cómo se llama?, el, el patrón de ti mismo, ¿no? Entonces era así como, eh, y bueno, es una, una idea de individualismo que en ese momento, en términos políticos, de los debates, del ideológico, etcétera, lo, 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 lo combatíamos y, y contra el cual luchábamos. El movimiento urbano que surge, y particularmente con la Asamblea de Barrios y con, con el tema de Superbarrio, es de que no sabíamos ya al final, a los cuatro años, de tanta locura… Este, performancera y, y de teatral y de etcétera, si éramos un movimiento urbano que se había convertido en un movimiento teatral o éramos un movimiento teatral que de repente, pues en el camino dijo: ¿y si luchamos por vivienda? Entonces, este, de pasadita, porque qué no este, luchamos también por, por vivienda? Pero lo que sí es cierto es de que estas formas, eh, no tanto reivindicando de que nos van a agredir y nos están reprimiendo y la sangre será vengada, etcétera, si no era el optimismo. Una tarea muy importante de Superbarrio era convencer en los barrios a las señoras y a los padres de familia en las vecindades que ir a hacer manifestaciones era un lugar seguro donde podían ir y este, eh, protestar y reclamar y organizarse sin terminar en la cárcel o terminar heridos o terminar reprimidos. ¿Por qué? Porque sí quedó como una cuestión después del 2 de octubre y de, y de la represión, nos lo topábamos a nivel de los barrios populares que diríamos no, no habían pasado por todo el proceso de la politización de la lucha del este, 68, el 71, o de, las, o de las gestas sindicales, etcétera, era de que si sales y abiertamente te enfrentas al gobierno, te van a, este, te, te van a encarcelar o te van a reprimir o vas a, o vas a terminar asesinado el asunto de después de 85 de que esa apropiación del espacio público de la calle, de que las amas de casa, etcétera, ya no era un tema, por ejemplo, que podemos reflexionarlo muchísimo y hay muchos compañeros que, que lo plantean y que creo que es una de las cosas importantes que se tiene que plantear, el tema del clasismo. Antes del 85, nosotros como militantes veíamos prácticamente todo nuestro análisis, análisis era profundamente clasista, es decir, si eres del proletariado, si eres, vienes de la pobreza, vienes, etcétera, ¿no?, o de un sector consciente de, de, de que adquiriste conciencia política por la participación por, eh, por el enfrentamiento al gobierno era hay que demostrar de que el, gober, el gobierno es verdaderamente represivo las manifestaciones eran tenían un fin muy importante en términos de espacio y en términos de interlocución y de enseñanza eran un método de enseñanza ¿no?, este, Únete pueblo, era la gran frase, era que la gente se uniera a la manifestación, porque los que salían a manifestarse y a demostrar que eran, este, eran valientes frente a la, al miedo que introducía el gobierno, frente a sus críticos y frente a sus opositores. Era demostrar que los problemas sí existían. En aquel entonces, yo recuerdo y era parte de lo que, contra lo que luchábamos, el gobierno estaba siempre en la idea de que el milagro mexicano, la unidad nacional, eh, estábamos en caminos del desarrollo, no había ningún problema. Bueno, el libro de Oscar Lewis, este, Los Hijos de Sánchez, estuvo prohibido, porque hablaba de que en México existía la pobreza y porque existía una vecindad ahí en Tepito, la Casa Blanca y había pobreza y eso lo incautó el gobierno porque incluso acusó de que era un extranjero tratando de envenenar prácticamente a la idiosincrasia nacional, queriendo demostrar de que en México existía la pobreza. Tlatelolco, como arquitectura, que era la ciudad de la modernidad, pues estaba lleno de cuartos de servicio, de ahí nosotros formamos la Coordinadora de Cuartos de Azote de Tlatelolco, Tenía cuartos de servicio porque los derechohabientes, provenientes, eh, adquirientes de vivienda de interés social, que eran en Tlatelolco, te, iban a tener servidumbre. Tenían un cuarto de servicio para tener servidumbre. La arquitectura así está expresada. Era la ideología del milagro mexicano, del desarrollismo. Bueno, viene este, una cantidad de problemas. Que nosotros ya en 71 andábamos así en, en, el, en el análisis ranchero de la, de la economía, pues es de que hay, había inflación, decía el gobierno: no, no hay inflación, hay atonía, atonía, y la atonía que era, pues un término raro, pero decía: es que hay atonía en la economía, falta de tonos, ¿no? Entonces, me imagino. Pero el, 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 el tema es de que, nosotros estábamos esperando la crisis del, de, del capitalismo la crisis económica de acuerdo con los textos de marx y en base a eso de que nosotros consideramos de que ya la crisis estaba presente la crisis económica era únicamente desarrollar las condiciones subjetivas para la revolución y para el cambio ¿no? cuáles elecciones ni cuál nada o sea el asunto primero un, un tiempo de lucha armada, este, con consecuencias y donde bueno, las, eh, las cosas se empezaron a modificar, pero luego vienen todas las insurrecciones sociales importantes, en los sindicatos, la tendencia democrática electricista, el asunto de los movimientos urbanos, la gente, el rompimiento con, con el control eh, de los maestros eh, de, digo, de, pues de los charros en, en, en el sindicato de, de maestros, tanto locales como federales. Eh, los movimientos campesinos, las invasiones de tierras, la discusión sobre la soberanía alimentaria, nada más para decir una, un, 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 una comparación. En aquel entonces que se hablaba, en tiempos de, de López Portillo, de la soberanía alimentaria, la importación de granos per cápita en el país eran 75 gramos. Hoy son 7 kilos y medio de importación per cápita de granos. Es decir, estamos hechos pinole. O sea, en maíz, frijol, estamos importando maíz, frijol, todo lo que... O sea, nomás nos cierran el camino de, eh, internacional y de las fronteras y nos quedamos prácticamente sin tortillas o con muy mala tortilla. Bueno, pero estas cosas eh, de cambios nada más de lo que sucedía... Y lo, que, y lo que venía sucediendo para nosotros eran motivos de, de que necesitamos herramientas, instrumentos para poder llegar a la gente, en la idea de los radios comunitarios, de, la, de transmitir ilegalmente, de hacer los transmisores, de, de pelearnos, este, eh, de tener nuestras imprentas, nuestros medios propios. Hoy ya no. O sea, aparece, bueno, todo el desarrollo... Este, tecnológico, aparecen, bueno, el asunto lo de las redes, y efectivamente hoy, eh, dice Chomsky, eh, nunca como hoy hubo tanta libertad para decir cosas, sea por las redes, etcétera, pero nunca como hoy hubo también tanto control del pensamiento sobre lo que es el futuro de la humanidad. Es decir, ¿para dónde le podemos avanzar? las economías los que han ganado los gobiernos en Brasil en Argentina etcétera hasta dónde pueden llegar en estas economías globalizadas hasta dónde pueden llegar en una tendencia o en una eh, lucha por ejemplo por ser nacionales y ser independientes como el caso de Grecia pues digo eh, el, eh, son cuestiones que obviamente nos tienen hoy totalmente eh, pulverizados con respecto a hacia dónde puede caminar. La gran esperanza, por ejemplo, vía las redes sociales de la primavera árabe, que entonces ha terminado en, o sea, no sabemos, pero parece ser que los resultados hasta este momento no son precisamente donde hubo una estrategia y un poder popular que transformara este, eh, la situación de las dictaduras o de los gobiernos. Eh, monarquías, etcétera, que existían en, toda la, la, en todo el mundo árabe y que de alguna manera ahora hasta hay retrocesos brutales con guerras este, religiosas, con eh, retrocesos grandes. Más una ofensiva imperial sobre los recursos que nosotros padecemos y está padeciendo prácticamente todo el mundo. ¿no? Eh, yo quisiera decir nada más al final de cómo algunas cosas de... de de, de lenguaje, por ejemplo, esta idea de la austeridad, eh, lo de la sociedad civil, cómo se incorpora, que no, no existía en los, teme, en los, eh, en los eh, textos de Gramsci desde el punto de vista marxista, pero entonces se, esta aparición de la sociedad civil después del terremoto es como haberla deslindado de las ideas de Gramsci y de las ideas marxistas por ejemplo, que tenía que ver un poquito con la idea junto con la cultura, la, eh, el arte, eh, otros elementos de carácter superestructural, construir una hegemonía de pensamiento liberadora de manera distinta. El capitalismo y las dictaduras tenían una forma hegemónica de pensar para obstruir, para ello eran mucho las religiones, eran este, la, las ideas obtusas, la, la idea de que las ideas autoritarias, las ideas centralistas, y ahora el, 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 el asunto era buscar otro tipo, de, otro tipo de formas de pensamiento, construyendo una nueva hegemonía. Decir una, una hegemonía no es pensar en un poder central, patriarcal, etcétera, sino pensar justamente en el conjunto de ideas predominantemente liberadoras, democráticas, incluyentes, de respeto a la diversidad y a las diferencias. Nosotros nos formamos en una idea que podríamos pensar teatral porque era igualita y era entre un poquito medio teatro, un poquito medio misa, pero nuestra realidad, en la idea de nuestra militancia, estaba dividida por... La imposición de las órdenes del día. La orden del día. Punto número uno, análisis de la situación actual. ¿no? ¿Quién no fue a una reunión donde no le dijeron? Análisis de la situación actual, ¿no? Hasta este plan, plan de acción. Ahora ya, ya vas, ¿no? Este, y nos vemos en la siguiente reunión. Y a ver quién hizo la tarea. Este, pero estaba. Y la otra que era realmente que es una cuestión que nos formó y ahora no existe, no hay tiempo, a veces lo ve uno en el, en el tamaño de los Twitter o en el tamaño de los mensajes del Facebook o de otras cosas, que era estar esperando durante horas el, la orden, el, el orden de oradores, estar esperando, ¿no? Y a este le voy a decir esto y ahora a este le voy a decir esto, ¿no? Pero era estar las reuniones y porque era esperarse escuchar y era eso sí yo creo que en las buenas organizaciones era pésimo ir a decir yo hablo termino de hablar y me voy independientemente que digan los otros había una especie de, de manual de carreño en, de, de carreño en las reuniones que, que había que aguantar vara en el sentido de, de, de escucharnos todos a todos y tratar de llegar a acuerdos y hasta a lo mejor los acuerdos era nos vemos la siguiente reunión pero era, pero era parte de eso ¿no? y eh, y una cuestión que creo que es importante la idea de, del debate del debate este como un método justamente de aprendizaje y que eso formó a muchas generaciones en las asambleas las asambleas universitarias, estudiantiles, eh, obreras, de grupos, congresos, etcétera, el activismo era muy importante conjuntamente con el periodismo. Anteriormente las marchas a lo mejor había grandotas, había chiquitas como, pero una característica que tenían las grandotas y las chiquitas era que salía uno con un bonche así de volantes y de periódicos porque cada grupo tenía un análisis escrito sobre la realidad y sobre la coyuntura específica, el curso de una huelga, el curso de, de una, un acto represivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero salía uno con, con una cantidad de, de material que había que estar leyendo para saber cómo estaba el debate en, 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 en el mundo. Yo finalmente quisiera decir este, que el... Me he peleado un poquito con, a veces con, conmigo mismo, con, con el tema que, que se ha hecho muy hegemónico en la discusión y, y en, 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 nuestra, en nuestra generación contemporánea de la política y es transversal. No es nada más de jóvenes, es, de, es el asunto de la resistencia. Yo digo, bueno, eh, nosotros éramos revolucionarios, nosotros éramos los dialécticos. Nosotros éramos los que queríamos cambiar las cosas, nosotros éramos los que queríamos transformar. En esta idea, hoy, por ejemplo, que se aplica la cuestión de la resistencia, nos ha llevado un poco al, al mundo donde nosotros estamos como si estuviéramos defendiendo el pasado, estuviéramos defendiendo este, pues un pasado o un presente que de alguna manera no estamos de acuerdo con, 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 con ese presente. Nosotros eh, no es un, eh, un no contra un sí, sino yo creo que debería ser permanentemente frente a cada acontecimiento, a cada decisión, es un A contra B. Es decir, si estos los porque ahora resulta que los neoliberales y los conservadores son los que promueven los cambios y nosotros somos los que resistimos, y esto nos ha llevado a distintas trampas, esto no es, eh, no, no es eh, para discutirlas el día de hoy, pero que creo que hay una cantidad de trampas en las cuales en general hemos caído por la falta o, o por eh, una situación de pulverización donde no hay posibilidades de discutir. No solamente el tema de la política, que a mí me parece importantísimo, una cosa son los partidos, pero la política es lo que nos distingue de muchas otras especies y yo creo que eso es, es sin política nos agarramos a trancazos también. O sea, y entonces funciona el, el macho alfa y funciona a ver quién tiene más poder. Y yo creo que la política es, está ligada directamente con el humanismo, con lo humano, con la teoría, con, con la idea de poder este, visualizar cambios, transformaciones en la sociedad. Y yo creo que eh, eh, ahí, en esa situación, el arte, la cultura, particularmente la educación, juega un papel fundamental, porque eso es lo que, eh, lo que abre condiciones para que cualquier ciudadano entienda el mundo en el que vive y no estemos viviendo únicamente de que a ver si viene alguien a salvarnos. Yo creo que una de las cuestiones es, eh, para mí, una idea de democracia, es eh, fundamental mi vecino, mi compañero de trabajo, con el cual que estoy. Estar esperando a que venga alguien, gana una elección y entonces yo voté por él, pero entonces ya me desilusionó y entonces ya me volví este ya 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 no entendí el mundo yo creo que, que en base a eso las herramientas las luchas por ejemplo eh, por estos espacios de representación y de educación a través del teatro del cine de las radios de las formas de comunicación en general incluyendo las redes sociales tienen que estar al servicio de esta idea de construir, conceptualmente de construir conceptos para poder construir nuevas prácticas políticas, porque son las que necesitamos precisamente pues, para generar condiciones de cambio y de liberación. Muchísimas gracias.